Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en Marvel Midnight Suns para continuar con nuestra aventura, para avanzar con las aventuras de Hunter. Parece que hemos amanecido en un nuevo día, ya no me acordaba que nos habíamos ido a dormir en el día anterior. Vale, vamos al mapa a ver qué tenemos que hacer. Vale, tenemos conversación con Tony Stark, tenemos conversación con Danvers y tenemos conversación con Cuidadora. Vale, pues yo creo que podemos empezar por Tony Stark y después irnos... De paso, hacemos el entrenamiento diario en el patio. Escogemos a quién nos queremos llevar en la siguiente misión. Y nos movemos después a la sala de guerra, supongo que para avanzar en esa misión. Ayudar al héroe. Invitar al refugio. Vamos a ayudarle. Solicitudes. Oye, de héroe. ¿Puedo pedirte un favor? Claro que sí, guapo. La vida de los superhéroes es complicada y a veces les pueden ir bien tus consejos. Otras veces quizás te pidan favores. Ayuda a los héroes con sus problemas para recibir nuevas recompensas. Genial. La práctica hace al maestro. Tony Stark hace una pausa del entrenamiento y te hace una evaluación rápida al acercarte. Está claro que eres quien posee más pericia en la caza de demonios. ¿Cómo crees que deberíamos entrenar? Debemos escoger una respuesta. Un guerrero de verdad valora la técnica por encima de la fuerza bruta, repetición y ensayo sin ira ni desmayo. Nos daría 23 créditos, que sería nuestra divisa principal. O entrenar tal como luchas, con una concentración frenética, sin pausa, sin piedad. Lo que aumentaría la prueba de crítico para Iron Man en 10 puntos. Iron Man ganaría una habilidad, pero tendríamos un 30% de posibilidades de lesión. Yo creo que precio-recompensa, que nos den una carta, está muy bien. Y 23 créditos al final... Es útil el dinero, por supuesto, pero no es clave. Gracias, Hunter. Vale, estallido rápido, nos han dado una carta nueva. Genial. Y no hemos tenido esa lesión, así que perfecto. Además es una carta que crea o que genera retroceso. Perfecto. Que podemos además ahora mejorar. Vamos a mejorar habilidades y después vamos al entrenamiento diario. Es hora de pasar al siguiente nivel. Claro que sí. Vamos a coger el estallido rápido, lo vamos a mejorar. ¿Qué nos da? Robo una carta de Iron Man. Bien. Ah, vuelve a robar para añadir retroceso. Vale, tenemos que conseguir esta carta con el volver a robar. Nea, no me convence tanto, la verdad. Pero bueno, está bien. Estallido si eres rápido. Capaz de vencer a Carol en un combate, te dejaré saltarte el entrenamiento. Buena suerte. Bien, ahora tenemos estallido rápido que mete rapidez, lo cual está genial. Y si la volvemos a robar, vuelve a robar. No, robas una carta adicional, le mete rapidez. Y volvemos a. Si lo conseguimos con volver a robar, añadimos el retroceso. No está mal, me gusta. Lo de la rapidez no me había fijado. Todas las cartas que tengan rapidez son muy útiles. Pagamos 16, tenemos 104, no está mal. Y vamos a elegir a nuestro compañero, pero esto yo creo que hay que hacerlo todos los días. Acabamos de mejorar a Iron Man. Podríamos mejorar a Iron Man. Vamos a coger a Tony. Supongo que podría enseñarte un par de cosas. Comenzamos el entrenamiento. Buen material. Entrenamiento completado, nivel de entrenamiento, amistad y la bonificación de combate. Empieza la misión con 3 de heroísmo. I like it. ¿Crees que el Doctor Strange conocerá a Merlin? Sigo esperando a que alguien saque esta espada. Vale, salto. Saltar inflige más daño en combate. Muy bien. Con ese nivel de entrenamiento... Tú a lo tuyo. El nivel de entrenamiento de los Midnight Suns ha aumentado. Cada aumento en el nivel de entrenamiento otorga una gran bonificación en los ataques de entorno al combatir. Me gusta. Sigue mejorando habilidades y entrenando a diario para ganar más experiencia de entrenamiento y subir aún más el nivel de entrenamiento de la abadía. Perfecto.
Vale, hemos cumplido ya con esos requisitos en el patio. Me gustaría la forja, no sé si Iron Man está aquí. No, aquí no hay nadie trabajando, vaya por Dios. Tenemos una nueva publicación, vamos a leerla. De ese tenemos dos. ¿Y vamos a hacer algo sobre lo del asombroso Spider-Man o no? Supongo que ahora nos tocará hacer la misión de Spider-Man, pero bueno, con calma. Eso, se jugó ese cuellito de araña, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Yo creo que este ya lo habíamos visto. No sé, me quiere sonar. Bueno, lo leemos otra vez por si acaso. Un poco de calma, niños, hay un plan, siempre hay un plan, pero ¿por qué nunca lo llevamos a cabo? Seguro que a nuestro querido Trepamuros le va bien. Eso está muy bien, pero de no ser por nosotros no estaría en este lío. Al menos deberíamos localizarlo. Si vosotros pasáis, yo lo hago... Ya lo hacemos los niños. Parad el carro todos, venid a la sala de guerra, la prioridad de central es encontrar a Spider-Man. Vale, perfecto. Y tenemos una noticia. Héroe desconocido, peligro o amenaza. Hay un nuevo peligro en nuestra querida ciudad y, como suele ocurrir, proviene de Queens. Los sabuesos de las redes han conseguido varias imágenes de los presuntos compañeros de Spider-Man, Blade y la Capitana Marvel mientras merodeaban por los tejados con un supuesto héroe que nunca se había visto hasta ahora. Vale, igual el mensaje nuevo, porque este también lo leí. ¿Es aquí? No, tampoco. No sé, investigación, ¿qué es esto? Forjado en el fuego infernal, planos de la armería. Claro, es que tenemos que ir a la armería, pero es que en la armería no hay ni Dios. Vamos a iniciar esto, a ver si podemos. No, eso tiene que hacerlo en el banco de trabajo. Igual puedo acceder al banco de trabajo aunque no haya ni Dios trabajando, porque el día anterior lo intentamos y no me dejó. No por otra cosa. Vale, sí, aquí sí que me deja, menos mal. Esto te va a encantar. Juegos de guerra completada, nueva mejora de la forja disponible. Los Vengadores no tenemos el mejor historial en lo que a inteligencias artificiales autodidactas se refiere. Sin embargo, sí nos proporciona cierta ventaja en el campo de batalla. Tenemos que usarla. Fin de la historia. Carol Danvers. Vale, pues solo podemos acceder a la invención sobrenatural y se nos ha desbloqueado el fuego... forjado en el fuego infernal. Completa las misiones de desafío para conseguir trajes y habilidades legendarias. Interesante. Necesitamos completar más misiones con Ghost Rider. El suero de la verdad. Se puede interrogar a los enemigos de Hydra. Completa una misión heroica con la Capitana Marvel. Me gusta. Aleaciones alienígenas. Carol quería exprimirle. Tienes más datos cuando describes depósitos. Descifres depósitos, perdón. Realiza dos misiones heroicas a la vez. Vale, mejora tres habilidades de la Capitana Marvel. Cojones. Me tienen que tocar. Y no es fácil porque casi nunca exclujemos a la Capitana Marvel como opción. Esta va a costar, no lo vamos a negar, esta va a costar. Pero oye, que no está nada mal. Igual deberíamos centrarnos en algunas misiones que vayamos con la Capitana Marvel, en cuando consigamos cartas, coger una de ella. Bueno, ahora mismo solo podemos coger esto, que sería ese crear poderosos objetos en combate de un solo uso. En teoría no pasa nada si mezclas magia y ciencia, pero en la práctica, bueno, no hay mucha práctica. Sin embargo, si Tony y yo trabajamos juntos, quizá pueda fabricar objetos poderosos para ayudarte en combate. Vamos a comenzar esta investigación. Investigaciones recientes desbloqueadas, nuevas oportunidades de modernizar la abadía. Construir mejoras es esencial para el éxito, lo que aumenta las capacidades de los Midnight Suns en la abadía y en el campo de batalla. Ahora tenemos también las mejoras de la forja, que a ver qué hace. Fundición. Mejora el análisis de los bucles gamma en la forja, revelando cuatro habilidades y permite seleccionar dos. ¡Ojo! Dale. Lo pago con gusto. Tecnología decente aquí abajo. Ahora podemos cogernos dos cartas de cada vez. ¿Cómo va eso? Vale, vamos a... Además tenemos ahí una de la Capitana Marvel, vamos a cogerla. A ver qué nos da. Revelar nuevas habilidades. Tenemos una nueva que es fortificar. Obtienes uno de contraataque y 21 de bloqueo. Me gusta mucho esa carta. Un paso adelante, esta no me gusta. Hellraith, esta está genial. Y habilidades de luz y oscuridad. Las habilidades de Hunter pueden pertenecer a tres ramas distintas: luz, oscuridad o poder. Otra identificadas por el símbolo de equilibrio en la carta. Y pensar que yo antes diseñaba tecnología futurista e inteligente. Si juegas cartas de luz o de oscuridad en combate, decantarás el equilibrio de Hunter hacia ese alineamiento. Obtienes uno de vulnerabilidad, ataque salvaje. Coño, pero qué bestia. Vale que me mete vulnerabilidad, pero qué bestia. Es que ya lo siento, pero quiero las cartas nuevas. 21 de bloqueo.
y el ataque salvaje. Que le den. Además, la de Danvers no me gustaba nada. Vale. Hasta la próxima. Has obtenido una nueva habilidad de combate para un héroe. Abre la pantalla de héroe para equipar esta nueva habilidad. A ver. Vale, ya se va directamente. Equiparse y recuperar. Las habilidades pueden equiparse o cambiarse con las cartas de cada héroe tiene en su mazo de combate. Las cartas no utilizadas se pueden recuperar para obtener esencia que se usa para conseguir mayores o mejoras, objetos y mucho más. Vale. Veamos. Editar mazo. Los héroes deben tener 8 habilidades equipadas en sus mazos de combate. Para equipar una nueva habilidad, primero debes desequipar la habilidad que quieres reemplazar. Tenemos el látigo mejorado, vamos a quitarnos el látigo sin mejorar. Y nos metemos el fortificar. Perfecto. Y para el ataque salvaje, la de retroceso, quizás me interese más quitarme una de retroceso. Y meter la del ataque salvaje. Y ahora lo que podemos hacer es usar estas dos para mejorar las que ya tenemos. Confirmamos mazo. Vamos a irnos personalizar. Podemos cambiarle el trajecillo. A ver, ¿qué tenemos? No. Cabeza, 4 en propiedad. No. Atuendo de combate. Vale, aquí podemos cambiar cosas. ¿Qué es esto? Ah, vale. Podemos poner una cinta de la cabeza. Podemos ponerle cuernos. ¡Qué bestia! Esto es lo que nos dieran el Inferi Domine. Es lo que nos dieran, creo que en el cofre. Que abrimos cuando nos dio a Agatha la... ¿Cómo se llama esto? Bueno, me saldrá. Cuando nos dio... Hola, la llave arcana. Cuando tengas un minuto, ¿podrías venir a verme a la sala de guerra? Que sí, pesada. Que estoy haciendo cosas. Estoy ocupado. Sin dolor no hay gloria. Vale, Hunter. El látigo. Necesitamos una copia no equipada adicional de esta habilidad para mejorarla. Vale. Necesito 2 copias para mejorarla a un nivel superior. No te rayes demasiado. Aquí no hay respuestas incorrectas. Pero la de corte, no hay suficientes recursos. ¿Cómo que no hay suficientes recursos? O sea, necesito 30 de esencia de ataque. Vale, como no consigamos esencia de ataque, no mejoramos una mierda. Vale, está bien saberlo. Necesitamos conseguir esas bolitas que hay por todas partes. Que ahora no estoy viendo, pero que están en algún sitio. Danvers, mi buena amiga. ¿Tienes un momento para mí? Claro que sí, guapi. La infocápsula que había en el helicóptero de combate de Hydra puede parecer sofisticada para una persona de a pie, pero no creo que esperaran enfrentarse a alguien como yo. Con la ayuda de Central puedo descifrar todo esto en un santiamén y sabremos qué se cuece dentro de las retorcidas mentes de Hydra. Desencripta la infocápsula. Muy bien. Interactuamos con el cacharro este. ¿Alguna pista? La capitana Marvel puede descifrar infocápsulas. No importa que instale el XCOM en la central. Es para investigación táctica. Claro que sí. Para revelar misiones individuales en las que ciertos héroes pueden obtener recompensas. Me gusta. Infocápsula, desencriptar. La central descifrará el código. Además, no teníamos que mandar a Danvers. Esta información nos va a ser de gran utilidad. A una misión de estas. Así que está genial. Conseguimos 12 de información, lo cual también está genial. Un doctor no tan destacable, nivel 2, Hell's Kitchen. Solo hay una, así que... Vamos a darle uso a la información que hemos desencriptado. Echa un vistazo a las operaciones para héroes que aparezcan en la central. Las misiones heroicas otorgan recompensas poderosas específicas para cada héroe. Los héroes asignados a una misión heroica no estarán disponibles para misiones de combate hasta el día después de que se haya completado la misión heroica. Vale. Un doctor no tan destacable. Es posible que el doctor Faustus haya escapado, pero si se va a dedicar al contrabando de artefactos en la ciudad de Nueva York, quizás podamos echarle el guante. Necesitaremos la ayuda de los ciudadanos de la zona si queremos acotar la búsqueda, así que envía a un héroe a reunirse con el diablo de Hell's Kitchen, o sea, con Daredevil. Nos será de gran ayuda a la hora de rastrear los camiones de Hydra, si es que acepta echarnos una mano. Vale, necesitamos además a Danvers, así que perfecto. Coste 6 de información, que nos habían dado 12, o 10, no me acuerdo cuánto nos dieron. Pero me parece bien. Si tuviéramos novatos, diría que los mandásemos de misión para que ganasen experiencia, pero ya como que no. Así que vas a ir tú, ya te lo digo. Creo que puedo con eso. Me alegro que puedas con eso. No tenemos más información de la infocápsula, así que no hay tu tía. Nos vemos pronto.
Ya puedes explorar la abadía. Consulta los objetivos en el mapa para ver qué hay disponible y mira alrededor para ver si algún héroe necesita que le eche una mano. Las misiones te esperan en la mesa de espejo cuando lo tengas todo listo. Si quieres repasar algún tutorial, los puedes encontrar en el menú de opciones. Vale. Nueva misión de historia disponible. Vamos al mapa a ver si alguien más quiere algo. No, solo cuidadora quiere algo. Deberíamos explorar un poco todo, pero bueno, eso ya lo haré yo, si eso. Y después ya nos iremos moviendo por estas zonas para buscar coleccionables y todas esas movidas. Eso en el futuro. Cuando tengamos también, además, más poderes. Tenemos temas pendientes, Hunter. Si estás libre, me gustaría hablar. Perfecto. Y bien, no me dejes con la intriga. ¿Te está gustando la biblioteca? Creía que lo habíamos superado. Pues sí, pero todavía puedo seguir enfadada contigo. Esperaba un poco de rechazo de los demás, pero no de ti, Hunter. ¿Y por qué no? ¿Cuándo te he puesto las cosas fáciles? Has tenido tus momentos, pocos y separados, pero me refiero justo a eso. Sabes lo que ese lugar y ella significaban para mí, y lo hiciste de todos modos. A ver, yo solo quería ayudar, no esperaba que fuera a molestar tanto, ya no podemos pensar solo en tus sentimientos, vale, yo solo quería ayudar. Hasta tú reconociste que la biblioteca es demasiado valiosa para tenerla cerrada. Solo esperaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos en la lucha contra Lilith. Podrías haberme preguntado primero, tratar de convencerme al menos. Ya sabemos que no te habría hecho caso, pero habría agradecido el gesto. Al menos ahora estamos hablando. El silencio entre nosotras solo empeoraba las cosas. Llevas razón en eso. Hay cosas más acuciantes, como el alienígena bocazas que atormenta a Spider-Man mientras hablamos. Se ha arriesgado por nosotros sin dudarlo. Le debemos eso como mínimo. Por una vez, creo que todo el equipo está de acuerdo. Es solo cuestión de localizar a Venom. Yo me limitaría a seguir la estela de destrucción. Pero tal vez haya otra forma. Seguro que se nos ocurrirá algo. Bueno, no hagas esperar demasiado al pobre Spider-Man. Vale, seleccionar misión. A diferencia de las misiones de historia, las misiones generales están lideradas por personajes que no son Hunter. Puedes llevar a Hunter a estas misiones, pero no es obligatorio. Las misiones generales se pueden llevar a cabo en cualquier momento. También se ha añadido una nueva misión de historia a la mesa de despejo. Puedes jugar esta misión en cualquier momento para hacer que la historia progrese. Vale. Tenemos la misión de Spider-Man's, que nos daría un bucle gamma y créditos. Y después tenemos detener el helicóptero de Hydra, que nos daría pasta y un bucle gamma para conseguir cartas. Y destruir depósitos, que iríamos con Iron Man para conseguir un artefacto y bucles gamma. Vamos justitos de dinero. Creo que voy a coger la de Magic. La de detener el helicóptero de Hydra. No, mejoramos a Iron Man en el entrenamiento. Vamos a destruir el depósito. Vamos a destruir el depósito. No me estaba dando cuenta yo. Hemos encontrado un dispositivo de contención de Hydra. Destrúyelo y confisca sus contenidos. Tenemos a Iron Man. Tenemos a Hunter. Me llevo a Hunter siempre. Tenemos que mejorarle de nivel como sea. Y vamos a llevarnos este no que estaba lesionado. Un día para la recuperación. Así que tú te quedas en tierra. Pues a Danvers no la podemos llevar tampoco. Podríamos llevarnos a Strange. No es mal héroe. Y vamos con el equipo original. O nos llevamos a Blade, que también es la hostia, que tiene un nivelazo de la leche. Es que Minoru no me convenció. O no la usamos todavía. A Minoru no la usamos. Y a Magic tampoco. A Magic soy consciente de que no, pero creo que a Minoru tampoco. ¿O sí? No lo sé, no lo sé. Da igual, me voy a llevar Strange. Así sube de nivel. Vamos con el equipo original. Con el del tutorial. Destruye los dispositivos de Hydra. Los refuerzos enemigos se vuelven más fuertes con cada turno. No te pares. Hydra todavía pretende detonar esas cargas dimensionales donde les sea posible, sin importar las consecuencias. Gastar un uso de volver a robar en ciertas habilidades de Iron Man proporcionará bonificaciones de juego a la habilidad, como por ejemplo aumentar el daño o añadir retroceso.
Doctor Strange, habilidades mejoradas. Muchas habilidades del Doctor Strange se convierten en mejoradas, con daño o efectos adicionales siempre y cuando tengas cierta cantidad de heroísmo. El coste de heroísmo de las habilidades de héroe también aumentan y disminuyen según la cantidad actual de heroísmo. Juégalas con su coste base cuando tengas poco heroísmo o cuando tengas mucho para exprimir el valor máximo. Vale, popular. Hay que centrarse en destruir las cargas. Hydra tiene suficientes efectivos para superarnos tarde o temprano. No hay problema. Nos salió en plan crítico ya el ataque salvaje. Tenemos el estallido. Volver a robar para añadirle retroceso. Mira, vamos a volver a robar esto. Perfecto. Ah, vale, no la pierdo. ¡Ojo! A este había que estamparlo contra el bidón. O atacar al bidón este directamente. Aplica 2 de débil, mejorada con 4 de heroísmo, más 18 de daño. ¡Carajo! Pero no tengo 4 de heroísmo, tengo 3. Otorga 6 más 6 de daño a las cartas de héroe que tienes en la mano. ¡Ojo, ojo, ojo! Quiero usar esto. Bien, chetamos todo. Aplica 2 de marca y de vulnerabilidad. Ajá. También es verdad que hemos mejorado los ataques de entorno. No. Sí que incluso podríamos lanzarle esto aquí. Son 10 de daño. A ver, que podemos empezar a repartir estopa y quitarnos gente de encima como si fuera fácil. Iron Man, Hunter. Van a atacar a Hunter y este no lo voy a poder parar, así que no vamos a aplicar el ataque salvaje este turno, quizás en el siguiente. En este podríamos meter, es que es una hostia, pero una hostia. Me gasto 4 de heroísmo y desgracio el pavo este. Lo dejo a 18. Quitarse, es que cualquiera de los otros los desgracio. Otorga a todos los héroes más 4 de ofensiva. Y por aquí, si el objetivo es un objeto, inflige más 23 de daño. El romper está muy bien. Vamos a intentar conseguir las habilidades estas. Vale. Lo hemos hecho papillita y conseguimos esto. Lo cual no estaría de más usarlo. Rapidez y retroceso. Inmune a retroceso, vaya por Dios. ¿Y si te han visto a ti contra el de atrás? ¿O al de atrás hacia el vacío? Me lo voy a jugar a tirarlo al vacío. Cáete. Venga, hombre. Sorprendente. Tenía un 57. Venga ya. Vamos a intentar aprovechar algún ataque de entorno con esos dos. Por ejemplo, a este lo liquidamos. ¿Por qué no? Y vamos a hacer que Hunter haga algo. Y vamos a gastar el otro punto de heroísmo con esta caja. Por Dios. Qué pena. Vamos a romper al pavo este. Bueno, no lo rompemos del todo, pero casi. Vale. Y ahora nos toca sufrirlo. Hydra tiene la situación bajo control. No, que va. No me amedrentaréis tan fácilmente. Por Hydra. No me rayes la cintura. Ouch. No puedo moverme. Llegan refuerzos o por encima. Bueno, les llega uno, un soldado, vale. Nadie te tocará. Hay que reventar el pavo este ya. Hay un héroe deslumbrado y no puede actuar. Los demás héroes deben realizar una serie de acciones antes de que desaparezca el efecto deslumbramiento. Vale, lo bueno es que me han dado habilidades para... Estamos derrotando a las fuerzas del mal y todo eso. Ah, porque estoy debilitado. ¡Qué desastre, tú! Vale, vamos a empezar con esto. Selecciono un objetivo. 2 de marca, 2 de vulnerabilidad. ¿Qué hacía lo de la marca? Devuelve una jugada al quedar noqueados. Me gusta. Aumenta el daño recibido de los ataques un 50%. Me gusta también.
Vamos a dárselo al escuditos. Vamos a ello. Te seguiré, Star. Vale. Oye, ha funcionado, ¿no? Ya está. Hunter ha vuelto. Porque quiere usar el ataque salvaje. Le vamos a meter un daño criminal. Espera, ¿alguien va a atacar a Hunter este turno? ¡Oh! Nadie va a atacar a Hunter este turno. Pues... otorga más 4 de ofensiva. Confirmamos. Y ahora mete la hostia criminal al pavo este. No habrá piedad para los sirvientes de Lilith. Vale. Nos metemos vulnerabilidad y eso va a doler, pero pierde la protección, que eso es lo que más me interesaba. Ahora puedes saltarle a este y liquidarlo. Sí, porque es un básico, pero no quiero gastar un ataque en eso. La verdad, un ataque de entorno, gastarlo en esa tontería. O sí. ¿Cuántos van a atacar? Hay dos. Va a atacar este y va a atacar este. A Strange. Es que Strange es muy débil. Encadenamiento de dos. Mira, me la voy a jugar. Volver a robar para darle al contundente. Vale, vamos a meterle ya el volver a robar. Lo dejamos para el siguiente y vamos a pasar turno. Va a doler. No voy a negar que va a doler. Tenemos a Iron Man contra las cuerdas. Necesito robar la carta de sanar. Y si la robo dos veces, sería lo ideal. Vale, ha dolido un poco. Prepárate para un buen leñazo. Llegan dos minions más. Ya sabéis qué hacer. Vale, le sobran. Le sobran minions que va a reventarlos. Odio el pavo ese. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que tampoco tengo tantos ataques. Lo bueno es que va a reventar esto. Eso es positivo. Pero necesitamos algo en plan que encadene. El problema es que este sigue debilitado. Da igual, para matar minions pequeñitos de estos que solo tienen un ataque, me sobra. Vale, este se va a morir. Este se va a morir. Ese no se va a morir porque va a hacer una carga. Así que tú vas a atacar a este. Y no llegas a este, pero llegas a este. O al tocho. Al que va por Hunter. ¿Dónde está el tochísimo? ¿Le llegas? Pues venga, por él. Ah, no. No le llegas, vale. Quiero que te cargues a este. Y mira, a este. Vamos a probarlo. Así sales de ahí. Venga. Estamos muy jodidos de vida. Claro, pero veamos cómo lo haces sin el traje, Tony. Retroceso y contundente. 100% que se cae. Pues igual me interesa tirar a otro. Contra la electricidad o contra atrás. Esto irá bien. Vale. Aturdido, vamos. Rapidez, retroceso. Vale, esta no nos va a gastar acción. Hay que liquidar al pavo este. ¿O tenemos otro que podamos liquidar? No, retroceso. Este hay que liquidarlo contra algo. Lo matamos contra la pared. Pues contra la pared. Intentémoslo. Ya está. Cao. Vi una jugada así una vez hace siglos. Hunter tiene que salir de ahí, así que vamos a hacer el corte. De manera que ataquemos a este, que se vaya contra el otro. Y alguien va a morir aquí. Ah,
porque esos dos siguen vivos. Y uno de ellos va a atacar a Strange, que le queda media hostia. Ese tiempo, a ver, este va a morir, este va a morir. Este va a hacer la explosión ese y ya no hace nada más. Este va a atacar a Hunter, que es la que más vida tiene. Nos la tenemos que jugar a que este no nos mate. Y no, seguramente sí nos mate. ¡Qué desastre! Vale, le lleva, le mete daño al chisme. Se carga Strange. Y llegan más, llega otro. Hay que empezar a cascarle a los chismes como si fuera, como si nos regalaran, vamos. A ver, si el objeto, vamos a usar esto, el romper. Contra esto, que lo dejamos desgraciado. Perfecto. Reanimar, reanima a, con 50% de salud. Dos reanimaciones restantes. Es gratis, vale. Confirmamos. Me cuesta jugada, ¿no? La eterna, no, vale, búsqueda de riqueza y poder. Tenemos el sanar. El tema es, a esto le quedan 7. Si rompemos no gastamos acción. Hunter, por favor. No está mal. Tampoco genial, pero y tenemos mal. El hacha de una carga menos, esto. Pero aún nos queda trabajo por mierda, no rompemos. Tengo 2 jugadas. Vamos a intentarlo. Vamos a probar. Con suerte, acabamos el combate con esto. Me lo voy a jugar. Dime que se acaba la misión. Enseña la armadura, porque parece chatarra. Otra operación de Hydra frustrada. Nunca me cansaré de oír eso. Sí. Victoria. Y muchas estrellas me parecen, la verdad. Muchas estrellas me parecen. Dos de amistad con Strange. Progreso de la investigación, traje de tecnología punta. Habla con Nico Minoru, vale. Distintos héroes se reúnen cada pocas noches en los clubs de la abadía. Una interacción grupal puede otorgar grandes recompensas. Puedes participar en los clubs de la abadía a tu ritmo o posponerlos si lo prefieres. Vamos a hablar con Nico. Hunter, justo te estaba buscando. Necesitamos tu ayuda. ¿Quién es? Los cabalistas de la Logia de Artes y Nociones Espirituales, Místicas y Ocultas. Un nombre muy complejo. Es cosa del Doctor Strange. Yo lo he cambiado un poco para que el acrónimo sea Clan Emo. Dime qué necesitas. El Doctor Strange, Magic y yo estamos investigando un momento crucial de tu pasado. Pero mejor que te lo enseñemos. ¿Qué te parece? ¿Tienes ganas de descubrir el mayor misterio sobre tu vida después de la muerte? Sí. Te sigo. Vamos allá. Clan Emo, reunión del club. Ah, estamos donde las varas. Donde hay que conseguir las varas. Oye, sobre el hechizo que te devolvió a la vida. Funcionó mejor de lo esperado, pero hay ciertas lagunas. ¿Te estás refiriendo a mi muerte? Exacto. El recuerdo de tus últimos momentos podría enseñarnos cómo derrotaste a tu madre hace 3 siglos. Nos daría la ventaja que necesitamos. No conservo ese recuerdo. Pero podrías recuperarlo. Creemos que hay una manera, solo necesitas un empujoncito místico. ¿Y eso cómo funciona? El Doctor Strange te lo explicará mejor que yo, pero si quieres la versión corta, pregunta a Magic. Y cuando creas que puedes comenzar el ritual, avísame. Vamos a empezar por la versión corta, preguntándole a Magic, y después vamos a por la versión larga preguntándole a Strange, que nos dé los detalles. ¿Sí? ¿Cómo funciona el ritual?
El ritual va así. Tú te centras en el pasado. Nico te fríe con el báculo. Strange recita un cántico y mueve las manos. Después recordarás. Con suerte. ¿Y tú por qué estás aquí? En caso de que freírte, los cánticos y el baile de manos no funcionen, yo abriré un portal al limbo y te empujaré dentro antes de la explosión. ¿Me estás diciendo que podría explotar? Hay una ligera posibilidad. Remota. ¿Podría Strange contarme algo más? ¿De verdad podría explotar? Se acabaron las preguntas. ¿De verdad podría explotar? ¿Debería preocuparme mucho lo de explotar? Un poco más de lo normal. ¿Podría Strange contarme más? ¿Strange tiene algún detalle más sobre el ritual? Demasiados. Se acaban las preguntas. No necesito saber nada más. Díselo a Nico y no explotes. ¡Strange! ¡Hunter! Me alegro de que estés presente en la reunión inaugural. ¿De qué exactamente? Pues de la división que hay en la abadía de los cabalistas de la logia de artes y nociones espirituales, místicas y ocultas. Ya. El clan Emo. ¿Y el ritual? Para llevar a cabo tu resurrección, tuvimos que reunir meticulosamente tu corpus, o recipiente físico, con tu animus, o esencia espiritual. ¿Acaso importa? ¿Qué tiene esto que ver con el ritual? Dar vida a tu corpus fue fácil, pero tu esencia, tus pensamientos, esperanzas, miedos e ilusiones... Eso fue como pescar una anguila con las manos. ¿Anguilas? ¿Se necesitan anguilas para el ritual? Pero ahora, con el báculo de uno de la señorita Minoru a pleno rendimiento para guiar las enigmáticas energías de la señorita Rasputin, yo, el Doctor Strange... ¿El ritual? El hechicero supremo, recuperaré los recuerdos que el tiempo y la muerte te arrebataron. Miraré a las fuerzas cósmicas a los ojos y gritaré... ¡No! Doctor Strange, el ritual, ¿cómo funciona? ¿No te lo acabo de explicar? Podría comenzar con los fundamentos básicos de la teoría del multiverso, si eso te ayuda. Sí, ¿por qué no? Quiero saber lo que me espera. Ah, sí. Tendrás que concentrarte en recordar aquello que perdiste y nosotros haremos todo lo posible para recuperarlo. Rápido y sencillo. Muy bien. Minoru, dale. La primera parte es fácil. Céntrate en lo último que recuerdes antes de enfrentarte a Lilith. ¿Eso me ayudará a recordar? No sabría decirte. Cuando comience, tú estarás al cargo de las reparaciones. El resto estamos aquí para estabilizar el proceso. De acuerdo. Si no tienes inconveniente, vamos allá. Vale. Estoy lista. Bien, Hunter, dinos lo que es. Corro por el recinto de la abadía, enfadada, asustada. Es demasiado tarde. No estábamos preparadas para esa pelea. Se me resbala el pie, pero recupero el equilibrio. Corro con las espadas desenvainadas. No hay nadie conmigo. La luz de la luna guía mi camino. Me duelen los pulmones. El corazón me late con fuerza. Corro hacia mi perdición. ¡No! ¡No puedo! ¡No! Vaya, lo hemos visto todos, ¿no? No tengo palabras para describirlo. Al fin... Minoru, por favor. Vaya, mira por dónde. Tus últimos momentos están aquí, pero bien enterrados. No ha funcionado. Todavía no, pero hemos avanzado. Estoy segura de que encontraremos la manera de que recuerdes más la próxima vez. ¿Próxima vez? Pues claro. Hay reunión del clan Emo cada alineamiento lunar, o cualquier noche que nos aburramos. Ah, y necesitamos ingredientes. Magic te enviará la lista a tu Spark.
Si traes los suficientes, podremos convertirlos en objetos místicos que nos resulten útiles. Hemos terminado por hoy, pero te avisaré de la próxima reunión. Nos vemos. Vale, revelar nuevas habilidades. Tenemos ojo por ojo. Minoru o un aliado al azar recuperan 17 de salud al noquear. Me gusta. Fuego brujo. Daña a un enemigo al azar, vuelve a lanzar fuego brujo al noquear. Máximo 2 de veces que se puede volver a lanzar, una. O sea que no se puede volver a lanzar. Igual si lo mejoramos va ganando cargas aquí. Ahí tengo que seleccionar una. Ajá, cabrones. Voy a quedarme con el fuego brujo. Conseguimos unos cuantos atuendos y hemos vuelto a la abadía. Vale, mapa. ¿Quién tiene conversaciones para mí? Ahí hay alguien que quiere algo y ya. Así que vamos a entrar en la sala y a ver qué quieren. Danvers, mi buena amiga. Hunter, mi segundo superhéroe zombie favorito. ¿Quién es el primero? Tony, con solo 2 horas de sueño. Bueno, ¿y qué necesitas? Si quieres tú hablar conmigo. Me gustaría saber más de ti, ¿vale? Pues quería yo hablar con ella entonces. Tengo preguntas que hacerte. Claro, dispara. Sobre ti. Háblame de ti, Carol. ¿Sobre algo en concreto? Oye, esto de devolver la pregunta con una pregunta... Quiero saber más sobre tu pasado. ¿Quién eras antes de convertirte en la Capitana Marvel? Era piloto de la Fuerza Aérea. Antes de transferirme al programa espacial, surcaba cielos hostiles. Por entonces aún era 100% humana. ¿Ahora no lo eres? No, desde que descubrí alienígenas de carne y hueso. Hubo un accidente provocado por tecnología alienígena que reescribió mi ADN y ahora soy mitad Kree. Nunca había oído hablar de los Kree. Yo tampoco. Y eso que tienen un imperio espacial. Llevan aquí desde incluso antes de que nacieras. ¿No es una locura? Claro que sí, Carol. ¿Cómo te convertiste en Capitana Marvel? ¿Cómo te convertiste en la Capitana Marvel? Cuando estaba en el programa espacial, me vi envuelta en un conflicto entre especies alienígenas, los Kree y los Skrull. Me acerqué demasiado a un dispositivo conocido como el Psyche Magnitron y me cambió por completo. Un soldado Kree llamado Mar-Vell se sintió responsable por lo ocurrido y me convirtió en su protegida. Él también era un héroe y los dos luchamos codo con codo durante años. Ya no está entre nosotros, pero adopté el nombre de Capitana Mar-Vell como homenaje a lo que representaba y es el que uso desde entonces. Muy bien, pero ¿cómo eres tan poderosa? ¿Cómo de poderosa eres? Resulta difícil comprender lo fuerte que eres. Ahora que Banner es solo Banner, por no sé qué rollo gamma, yo soy la vengadora más poderosa de la Tierra. A Thor no le hizo ninguna gracia quedarse con el tercer puesto cuando se enteró de que Hulk estaba en otra liga. Pero él sigue empeñado en echar pulsos conmigo, aunque siempre pierde. Desde que empecé a llamarle vengador más poderoso de Asgard, se enfurruña mucho menos. ¿Cómo de poderosa decías que eras? Cuando alguien dice, hay que sacar la artillería pesada... Hablan de mí, pero que no se entere Bruce. En cuestión de fuerza, Hulk es muy superior, de eso no hay duda, pero no tiene ni mi precisión ni mi paciencia y nunca sabes por dónde va a salir, o al menos eso dice Bruce. Para tener tanto poder, parece que no se te ha subido mucho a la cabeza. Para nada, ¿eh? A veces sí me hago la chula, pero no doy nada por hecho y tengo muy presentes mis orígenes. Ser arrogante es como activar el posquemador sin subir las ruedas. Tengo que decir que esta Carol Danvers, esta versión de Carol Danvers, no me disgusta. Vamos sobre los Vengadores. Háblame sobre los Vengadores. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cuándo te uniste? ¿Cuánto tiempo llevas con los Vengadores? Más de una década. Todavía se me hace raro decirlo. Es fácil perder la noción del tiempo cuando vas de crisis en crisis. Según mi contador de cafés, estoy rozando los 20.000, sin contar las tazas que habré olvidado registrar. ¿Qué piensas de tu equipo? ¿Qué piensas del resto de los Vengadores? Estoy con ellos por una razón. Todos creemos en lo que hacemos. Supongo que habrás notado que Tony a veces es un incordio, pero jamás dudaría de su compromiso.
Antes Banner y él eran como el perro y el gato. Por suerte parece que lo han superado. Y no se me ocurre nadie mejor que el Doctor Strange para lidiar con cualquier enemigo místico. Ahora mismo está un poco cabreado por el tema de la invasión a su hogar, pero se le pasará. ¿Crees que los Vengadores podrán trabajar con los Midnight Suns? ¿Crees que tu equipo y los Midnight Suns podrían encontrar algo que los una? Mira, intento mantenerme al margen de las políticas de equipo. Yo colaboro con quien quiera que haga bien su trabajo. Me da igual de dónde vengan. ¿Los otros Vengadores piensan lo mismo? Sin comentarios. Qué maja, debería irme. Gracias, Carol. De nada. Y oye, si tienes tiempo, podríamos quedar algún día. Me lo pensaré. Claro. Vale, pues vamos al mapa. Veamos, ¿qué tenemos? No tenemos. Igual tengo que ir a dormir o algo, a la mesa de trabajo, no sé. Saludos. Hasta luego. ¿Podré hacer alguna otra misión? No. Se ve que es una misión por día, ya sea principal o secundaria. No hay sesión... ¿Qué? No, no hay sesión. De estas de... Lo que sea. Vamos a dormir. Se cura de la lesión Ghost Rider. Y comenzamos un nuevo día. Vale, tenemos nuevas investigaciones de la forja, tenemos nueva misión heroica completada, vale. Tenemos cositas, pero todo eso lo haremos en el siguiente episodio, este lo vamos a dejar aquí. Yo me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que le des a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.